Buenos días, Irina. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien. Solo que me urge hablar contigo. ¿No te importa si te llevo a la escuela? La verdad, preferiría ir sola. Ah, mamá, seas absurda. Súbete, yo te llevo. Está bien. Lo único que necesito es que firmes esto. El divorcio. No te lo voy a dar hasta que me devuelvas la empresa de mi padre. Te advierto que conmigo no se juega, Irina. ¡Irina! ¡Irina! ¿Me quieres decir qué es lo que te pasa? No tengo tiempo. Va a empezar mi clase. Sí, pero ¿por qué me evitas? He estado muy ocupada. Eso es todo. Bueno, te invito a comer. Mejor otro día. Tengo que calificar exámenes y estoy muy cansada. Oye, Irina, escúchame. ¿Por qué no me explicas qué es lo que te pasa? Irina. Lo siento, no podemos seguir hablando. Escúchame, por favor. ¡Irina! ¡Escúchame, Irina! Como podrán ustedes ver, en cada una de sus pantallas tenemos de un lado los pros y del otro los contras del Tratado de Libre Comercio que se firmó hace aproximadamente 8 años. Licenciado, un recado urgente. Buenas tardes. Perdone mi tardanza, pero causas de fuerza mayor me retrasaron. Buenas tardes, no se preocupe. Nos encontramos en el interior de Industria del Romo con el licenciado Roberto Cervantes, quien el pasado mes de marzo tomó la presidencia del consorcio más importante de nuestro país. Licenciado Cervantes, ¿qué es lo que hace que este consorcio sea el número uno? En primer lugar, cuidar que nuestros servicios y productos se desarrollen dentro del más alto control de calidad. Observar estricta y responsablemente todas las medidas que exige el reglamento contra la contaminación. Y sobre todo, estar al día con los requerimientos de nuestros consumidores. Señor, ¿contará este año con su apoyo el asilo de ancianos y las demás instituciones de beneficencia? Mi suegro, el fundador de esta empresa, creó esa noble costumbre. Y antes de morir me solicitó que continuara con ella. Y eso es lo que haré. En su memoria la cumpliré siempre con toda devoción. Sabemos que la hija del señor Romo y usted siguen un juicio de divorcio.
¿Podría de alguna forma entorpecer esto la firma del contrato de la nueva planta nuclear? Irina y yo estamos conscientes de la importancia de este proyecto y de los beneficios que traerá a la sociedad. Pues como ven, no vamos a permitir que problemas personales lo perjudiquen. Así que seguiremos adelante. ¿Con permiso? Señor Cervantes. Y estas son en exclusiva las declaraciones de uno de los industriales más importantes del país. Muy bien. De los cetáceos, la ballena azul era uno de los más grandes. Medía 30 metros de largo y llegaba a pesar hasta 150 toneladas. El último de ellos se logró ver en Groenlandia hace más de 8 años. Pero se tiene la esperanza que alguno de estos especímenes sobrevivan al norte de Canadá. A ver, pongan atención. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué otras especies se han extinguido por culpa del hombre? A ver, Oscar, por favor. El elefante africano, el rinoceronte blanco, el tigre de Bengala y el águila real. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Gaby. La tortuga de Carey, el manatí, la nutria y el pingüino. Muy bien, Gaby. Ahora me puedes decir qué especies han sobrevivido a las grandes catástrofes ecológicas. Algunos insectos como el mosco, la mosca, el alacrán, el cienpies y otros roedores como la rata gris y el tlacuache. ¿Quién más? Algunos reptiles como la serpiente de cascabel y el coralillo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oscar. No sé por qué en un tiradero cerca de mi casa vi una mosca muerta de este vuelo. Guarden silencio. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, profe. ¿Podrías llevarme a ese tiradero hoy por la tarde? Sí, claro. Te espero a la salida. Está bien. Muy bien. Vamos a continuar. Oiga, maestro. Sí. ¿A usted le gusta la maestra Irina, verdad? ¿Por qué lo dices? Porque usted se le nota. Y a ella también se le nota. A ver, ¿cómo está eso de que se le nota? Dime, a ver. Mejor lo llevo donde está la mosca. Ay, Oscar. ¿Por dónde es? Por acá,
en orilla de un río cerca de la cañada. Mira nada más, cuánta porquería. Pero hay más. Y pensar que algún día estas fueron aguas limpias y cristalinas. Oiga, maestro, ¿y por qué la gente tira la basura al río? Bueno, por dos motivos. El primero, por la incultura. La gente no sabe el daño que le hace a la ecología tirando la basura. Y otro, por la falta de camiones recolectores de basura. Mire, ahí está. Vaya que sí es grande, ¿eh? A ver. Puede ser. A ver, ayúdame. Abre la bolsa. Arnold, ¿qué no entiendes que en caso de contingencia ambiental nos podríamos quedar aquí por varios días? ¿Qué no entiendes? Es un malcriado. ¡Arnold! ¡Arnold! Creo que tenemos ratas. Recuerden que la lluvia ácida puede provocar quemaduras extremadamente peligrosas y hasta mortales. Vamos a practicar. Lo primero que tienen que hacer es buscar un refugio muy seguro. Y no tienen que salir de ahí hasta que haya pasado la lluvia. ¿Entendido? Sí, profesor. Ok, vamos a hacer ahora ese ensayo. ¿Puedo hablar contigo? Sí, cómo no. Jueguen, ahora regreso con usted. Dime en qué puedo ayudarte. Mira, lo que pasa es que...
En mi casa toda la noche. Una alimaña estuvo haciendo ruido. Pienso que podrían ser ratas. No me dejaron dormir. ¿Me ayudas a matarlas? No. No puedo hacer eso. Perdón, ¿dije algo malo? Recuerda que soy biólogo. Yo estoy en pro de la vida y no de la destrucción. Pensé que no te importaba. Claro que sí importa. Hace tiempo que no se ven ratas vivas en la ciudad. Y me gustaría atraparlas y llevarlas a una reservación y estudiarlas. ¿Entonces cuento contigo? Claro. ¿A qué horas quieres que esté en tu casa? A las 7. Ahí estaré. Axel, si estás molesto lo entiendo. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas con mi marido. Inclusive, a veces pienso que me vigila. Pero eso se va a acabar. ¿Me perdonas? Claro que sí. ¿Entonces a las 7? A las 7. Ahí estaré. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Todos, todos, vénganse rápido! Porque ya te dieron tú, somos los a proteger del agua. Esta es la última remesa. Perfecto. Mañana comenzaremos con la nueva producción. Debemos esperar una semana más. Los dispositivos de seguridad todavía no están listos. No puedo perder el tiempo. Tiempo es dinero. Así que comenzaremos mañana, ¿entendido? ¿Por qué no han destruido eso? No hemos sabido qué hacer con él todavía. Destrúyanlo con ácido. Y quiero un informe completo de todo el proceso y de las posibles reacciones en frutas y semillas. Puede ser el próximo mercado de Industria Rom. ¿Sí? Soy yo, Axel. Cuando escuches el beat, empuja la puerta. Hola, Axel. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y esas cosas para qué son? Son trampas para cazar a las ratas sin lastimarlas. No sabes cómo te lo agradezco. Pasa, pasa por aquí. Gracias. Oye, qué bonita casa. Se gana bien con las clases de español, ¿verdad? No. Fue regalo de Roberto cuando parecía gente decente. Ya nos separamos y... no solamente se llevó los muebles, sino también me niega la pensión. Pero bueno, síganme. Por aquí se llevan las pruebas. Oye, ¿qué pasó con la demanda? Nada. Su abogado es muy listo. Tiene detenido todo. Oye, tú tienes que exigir tus derechos. No es justo lo que te está haciendo. ¿Y qué pensarías si yo te dijera que él tiene el control de la empresa que le heredó mi padre? Te voy a encontrar una solución. No te preocupes. Arnold, ven. Mira, él es mi amigo, mi compañero, mi todo. ¡Qué bello animal! ¿Arnold? ¡Arnold, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonito todo, Arnold! Mira, también por aquí se oyen ruidos. Todo eso. A ver, vamos a ver. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí. Aquí sostiene, con cuidado. Claro. Eso. Oye, qué rico huele. Es una sorpresa. ¿De verdad? Uh-huh. A ver. A ver. Ahora sí. Con cuidado. También aquí en la covacha. Me
¿Sabes? Seguramente las ratas están aprovechando los canales de purificación para sobrevivir a la contaminación. Qué interesante su trabajo. Preservar la vida, aunque se trate de ratas. Por eso me interesa atraparlas vivas, para estudiarlas. También en este cuarto se escuchan los ruidos. Mira, aquí en el closet. Se oye como si anduvieran detrás de los muros. Eso es muy común. Las ratas salen de las alcantarillas y viven detrás de los muros. Mira, ¿ves esa grieta? Precisamente por ahí deben de entrar. Pero eso lo vamos a arreglar pronto. ¿Te ayudo? Sí, sosténme aquí, por favor. Azucena. Muy bien. Solo por eso te has ganado una cena. ¿De verdad? Muy bien. Acepto. Pues esperemos que las medidas del gobierno sean acertadas para acabar el problema terrible de la contaminación. Pues no solo el gobierno, sino también nosotros, todos los ciudadanos del mundo. Claro. Oye, cambiando un poco de tema, ¿y por qué se casaron Roberto y tú? Cuando lo conocí, era la persona más tierna que había visto. Atento, educado. Papá lo consideraba el mejor de sus empleados. Roberto supo ganarse su confianza. Pasó el tiempo y se hizo de acciones sin que nadie sospechara que las había adquirido con el mismo dinero de la empresa. ¿Y qué opinaba tu padre? Nunca supo del cambio. Papá estaba feliz. Pobre. Supo que éramos novios y vio en Roberto al hijo que nunca había tenido, al mejor candidato para marido de su hija y al hombre ideal para sustituirlo en la gerencia de la empresa. Claro. Y esperó a que tu padre muriera para comportarse tal y como es ahora. No. No esperó. Nos casamos y se empezó a comportar como un verdadero patán. Llegó a golpearme. Y me tenía amenazada para que no dijera nada. Después papá murió. Irina, no llores. Ahora me tienes a mí. Y no voy a permitir que nadie ni nada te haga daño. ¿Me entiendes? Es demasiado el costo de los cilindros para desechos industriales. No podemos seguir tirando materiales radioactivos al aire libre. Sí, lo sé, pero no me queda otro remedio. Dile al contador que autorizo solamente la tercera parte del pedido, ¿entiendes? Pero Roberto... Haz lo que te digo, que no te pago para eso. Está bien. Sé que no es momento para decirte esto, pero debes de convencer a tu esposa para que te dé el divorcio. Si no, se nos puede venir abajo el contrato de la planta nuclear. Tú encárgate de lo de la planta. Yo me encargaré de convencer a Irina.
Tiene que darme el divorcio. Marta. No quise ser grosero contigo. Pero últimamente he tenido muchos problemas. Y tú lo sabes. Eres del equipo, ¿no? Sí. No.
¿Recuerdan que Oscar nos comentó de que había visto una mosca gigante en alguno de los basureros? Pues muy bien, aquí está. ¿Lo ven? Esta clase de insectos dípteros han sido propagadores de muchas enfermedades. Esta mosca sufrió mutaciones al haber absorbido elementos radioactivos dispersos en la atmósfera. Por consecuencia, también aumenta el peligro en los seres humanos. ¿Eso quiere decir que si nos exponemos a contaminantes podemos crecer a semejante tamaño? O sufrir otra anormalidad, incluso cambios en nuestra conducta. Maestro, tiene una llamada telefónica. Sí, muchas gracias. Ahora vuelvo, muchachos. En un momento regreso con ustedes, ¿eh? Sí. ¿Bueno? ¿Axel? Irina. Te he estado buscando toda la noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? Una rata o lo que sea, es de proporciones enormes. Mide más de medio metro. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No creo que una rata normal pudiera haber matado a mi perro y después me dio a destrozar mi casa. En ese instante voy para allá, no te preocupes. Te pido un favor, tengo un problema. ¿Puedes dar la clase por mí? Claro que sí, no te preocupes. Gracias. Irina. Pasen, está abierto. No. Mira, te presento a Andrés. Siento mucho lo de su perrito. Realmente no encontré nada. Solamente vi un charco de sangre en la covacha. Por haber venido. Anoche esa maldita rata me hizo pensar que moriría. No te preocupes, él te va a ayudar. No estoy segura de que fuera una rata. Era de la misma forma, pero de proporciones enormes. Oye, ¿me das chance de revisar tu casa? Ayer por la tarde, uno de mis alumnos me llevó a un tiradero clandestino, donde descubrimos a una mosca de más de 10 centímetros. Luego regresé por la noche y vi a unos tipos armados que estaban tirando plutonio al fondo de la cañada. ¿Y después? Los traté de seguir, pero los perdí en el smog. Solo pude obtener este logotipo que llevaban en los trajes. Industrias Romo. Esta es la empresa que me heredó mi padre. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Irina, tu ex marido está yendo demasiado lejos. Y tenemos que detenerlo. Olvídalo. No se puede hacer nada. ¿Pero qué no te das cuenta que cualquier ser vivo expuesto a las radiaciones de plutonio puede sufrir mutaciones inimaginables? Claro que me doy cuenta. Y no es por proteger a Roberto. Ay, pero no podemos ir a las autoridades con el simple dibujo de un logotipo. Pensarían que quiero perjudicarlo por lo del divorcio. Tienes razón. Debo conseguir pruebas más convincentes.
Disculpen. A tu perro lo mató algo mucho más grande que una rata. Es increíble, yo nunca había visto algo así. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar atraparlo? Bueno, yo creo que como para las 10 de la noche ya no habrá ningún animal en su casa. Pero ustedes entenderán que me tengo que quedar solo, ya que algunos de mis métodos son muy peligrosos. Está bien, Andrés, puedes trabajar. Está bien, gracias. ¿En qué piensas? Estaba pensando cómo conseguir pruebas que acusen a Roberto. ¿Sabes? Me gustaría entrar al edificio de Industria Romo. Y tú puedes ayudarme. No quiero exponerte. ¡Es peligroso! No, si entramos con algún pretexto. Por favor, Irina. Tú tienes que ayudarme. Mira, él no se va a dar cuenta de esto. Está bien. Vamos. ¡Andrés! ¡Nos vemos más tarde! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¿Pero en mi casa? A tu casa no le va a pasar nada. Vamos. No te preocupes. Andrés es experto en esto. Además, lo conozco desde hace 10 años. Y es la única manera con la que puedes estar segura dentro de tu casa. Ojalá tengas razón. ¿El señor Cervantes se encuentra? Señora Romo. Permítame un segundo, por favor. Roberto, está aquí tu esposo. Quiere verte. Está bien. Lo siento mucho, el señor Cervantes está ocupado y no los va a poder atender. No importa, de todas maneras vamos a pasar. No, no, pero es que no pueden pasar, señora, escúcheme. Por favor, escúcheme, no pueden pasar. Perdón, señor, se metieron sin permiso. Irina. Tan impetuosa como siempre.
Por eso me casé contigo. Vine a hablar contigo un asunto muy importante. Puedes retirarte, Marta. ¿No vas a presentarme a tu amigo? Mi nombre es Axel. Soy biólogo. De esos que hacen ecosistemas y juegan con animalitos, ¿verdad? Así es, exactamente. Pasen. Siéntense. Díganme, ¿en qué puedo servirles? Axel vio a gente de esta empresa en un basurero clandestino, desechando materiales radioactivos. ¿Y cómo sabe que son de esta empresa? Porque llevaban en los trajes el logotipo de Industria Romo. Eso es imposible. Además, mi empresa tiene una cámara para reciclar ese tipo de desperdicios. ¿Tiene usted idea, señor Axel, de cuánto cuesta eso? No, no tengo idea. Pero sí conozco los efectos que puede causar en los animales su basura. Y son desastrosos. Cállese. Usted no sabe ni lo que dice. Claro que sí lo sé. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente anoche uno de esos animales mató al perro de Irina. Ay, no saben qué pena me da. Pobre Arnold. Tanto que lo quería. Van a perdonarme, pero tengo cosas más importantes que estar discutiendo de muertes de animalitos. Así que, si me disculpan... Escúchame bien, Roberto. Tú no vas a manchar el nombre de mi familia con tus sucios negocios. Y óyeme bien. Si estás involucrado en esto, lo va a saber la ciudad entera. Y te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Te lo juro. Vamos. Señor Cervantes, recuerde que usted corre los mismos riesgos. ¡Marta! Quiero hablar con el jefe de seguridad inmediatamente. ¿Dónde estás, maldito animal? Estás enojado, ¿verdad? Me voy a asfixiar. Ahora sí.
ti, maldito animal, te voy a agarrar. Gracias. Roberto debe tener documentos en la oficina que prueben que él tiene plutonio clandestinamente. Sí, pero recuerda que él sabe muy bien cómo comprar a su gente. Tiene muchos amigos de importancia que lo protegen. Ese es un riesgo que tenemos que tomar si es que lo queremos desenmascarar. Tiempo. Te agradezco mucho el que hayas llevado al técnico a la casa. Gracias. Oye, tuviste mucho valor de enfrentarte a tu marido. Tienes mucho carácter. Atención, atención. Informamos que esta noche habrá una tormenta de lluvia ácida con una acidez de 9 grados, por lo que recomendamos tomar las debidas precauciones. Gracias. Irina, ve a tu casa. En este momento tengo que aprovechar el tiempo que nos queda para ir a la oficina de Roberto y sacar los documentos que son la prueba para saber que él tira el plutonio. Promete que te vas a cuidar. La lleva a Tennyson 208, Colonia Polanco, por favor. Gracias. Thank you.
¡Andrés! Señorita, necesito el fax del comisionado García, por favor. Gracias. Solo un cadáver. Ven, vamos a platicar. Tengo algo que decirte. ¡Que venga, salida! ¡Déjame! No, no, no. Ay, qué triste se ve la casa de Samuel Lara. Yo creo que fue un error que nos separáramos, amor. Yo todavía te quiero. Tanta prisa, señorita. No te conviene resistirte, chiquita. ¡Suéltame! ¡Eres un sonado! ¡Cállate! Corta las líneas telefónicas. Sí, patrón.
Te advertí, bonita, que conmigo no se juega. Lo digo por lo de nuestro divorcio. No te lo daré hasta que me des lo que me corresponde. ¿Quieres negociar? Muy bien. Voy a darte lo que te corresponde. Pero a cambio de que me des un hijo. Más vale que no te resistas. ¿Te quedamos con tu esposo? ¿O qué? ¿Ya no me quieres? ¡Ay, no! Sabía que usted era un canalla, pero nunca me imaginé que fuera un cobarde. Ah, llegó quien faltaba. Coartada perfecta. Los amantes se descuidan y son víctimas de la contaminación. Mire, señorito Roberto. Usted ha ido muy lejos, pero hasta aquí llegó. No. No, porque no dejaré evidencias de que estuve aquí. Se equivoca. La policía ya tiene pruebas de que usted contaminó el ambiente con plutonio. ¡Desgraciado! ¡Policía! ¡Corre!
vas a pagar por la muerte de Andrés y por todo lo que has hecho. Irina, Irina. 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 Una vez por todas el divorcio, ¿lo oyes? ¡Fírmalo! Ayudarme a matar a tu amiguito. ¿Lo oyes? No, no lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! ¡Camina! Axel! Axel!
tiro, la mato. ¡No salgas! ¡No salgas, Francisco! ¡Cállate! ¡Uno! ¡Suéltala! ¡Suéltala! No. El que la va a soltar eres tú. ¡O la mato! Está bien. Está bien. Ya me tienes a mí. Déjala ir. ¿Qué es lo que quieres? Los quiero muertos a los dos. A los dos. ¡Ven acá! ¡Vas a morir! ¡Vas a a la policía. No pude. Las líneas están cortadas. Ven, ayúdame. Thank you.
tomó la lluvia. Es lo que Roberto ha creado con toda su basura. Pensar que fue víctima de su misma ambición. Siento mucho lo de Andrés. Era como mi hermano. Tenemos que salir de aquí.
Pero si salimos, esa cosa nos va a matar. De igual manera nos va a matar aquí. ¿Y la lluvia? ¿Cuándo va a parar? ¿Tres, cuatro días? ¿Cuándo? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡No sé, no sé! La pistola. Sí. La pistola. ¿Recuerdas dónde está la caja de herramientas de Andrés? En el pasillo. Muy bien. Vamos a bajar por las escaleras. Y vas a la caja. Sacas todas las balas. Yo voy a ir por la pistola. Ahí me esperas. Y si ves algo, escuchas algo, me gritas. ¿Está bien? Vamos. ¿De acuerdo? Y te escondes detrás de la chimenea. ¿Y tú qué vas a hacer? Domingo voy a servir de carnada. Le disparas cuando estés cerca. Nunca he disparado un arma. ¿Qué pasa si fallo? No te preocupes. Ya sabrás en el momento qué hacer. Escóndete. ¡Vamos, escóndete! Thank you.
Por fin se acabó la pesadilla. ¿Qué cosa? No lo sé. Vente.